Para hallar el valor de esta expresión aplicaremos la fórmula de Moivre, que como vemos primero vamos a necesitar el módulo de z y el ángulo, los cuales vamos a hallar por este lado. Primero vamos a llamar z a todo lo que está dentro de este paréntesis. Para hallar el módulo de cualquier número complejo, primero colocamos la raíz cuadrada grande. Ahora vamos a elevar al cuadrado primero todo esto que es la parte real y luego el que aparece junto al i. Listo, comenzamos a ver acá. Elevamos al cuadrado 5 raíz de 3. Primero al 5, al cuadrado sería 25. Ahora elevamos al cuadrado a la raíz de 3, sería raíz de 9. Y raíz de 9 es 3, así que multiplicado por acá el 3. Más, ahora elevamos al cuadrado a este que está al costado del i, o sea al 5. Al cuadrado sería 25. Listo, ahora resolvemos lo que está dentro de esta raíz. 25 por 3 sería 75 y más 25 sería 100. Como la raíz cuadrada de 100 es exacto, aprovechamos y sacamos la raíz, sería 10. Listo, ya tenemos el módulo. Para hallar el ángulo teta, primero vamos a ubicar estos números que están por aquí en este plano. Primero el que le acompaña al i, o sea el 5. Siempre el que le acompaña al i va en el eje vertical. Y como 5 tiene signo positivo, entonces va en la parte positiva, o sea más o menos por acá. Listo. Ahora, este otro va en la parte del eje que es horizontal. 5 raíz de 3, también es positivo, así que viene en la parte positiva que sería más o menos por acá. Listo. Ahora, ¿cuál sería el punto? A ver, esto más o menos viene por esta dirección, esto por acá, y se van a chocar más o menos aquí. Listo. Desde aquí voy a trazar hasta el origen. Listo. Ahora, el ángulo que necesitamos siempre sale desde la parte positiva de la parte real, o sea, desde más o menos por acá, hasta encontrar a la recta que acabo de trazar, o sea, hasta aquí. Este sería el ángulo teta que estoy buscando. ¿Cuánto vale? Veamos. Acá se ha formado un triángulo rectángulo, ¿verdad? Bien, como es un triángulo rectángulo, puedo hallar ese ángulo con triángulos notables. A ver, como todo esto vale 5, entonces esta distancia vale 5. Acá es 5 raíz de 3, significa que todo esto es 5 raíz de 3. Listo. Para hallar qué ángulo corresponde, primero vamos a aprovechar que en estos dos catetos está un 5 que se puede simplificar. A ver, quinta 1. Quinta 1. Esto sirve solamente para que se facilite hallar el ángulo, ¿de acuerdo? Entonces acá sería 1 y acá sería raíz de 3. A ver, veamos. Estos son los triángulos notables más conocidos. El que necesitamos está por aquí. Al lado 1 se le pone 30 grados y al raíz de 3 se le pone 60 grados. Entonces, como hemos visto, al 1 se le pone 30 grados, así que teta vale 30 grados. Listo. Entonces, la forma trigonométrica o polar queda de la siguiente forma. Primero acá necesitamos el módulo de z, que salió 10, ¿verdad? Listo. Ahora viene acá el coseno de teta que ha salido 30, 30 grados, más el i complejo y ahora viene el seno. Seno de teta que ha salido también 30. Entonces seno de 30. Listo. Ahora ya podemos aplicar Moivre. Primero vamos a colocar el z que era lo que estaba dentro de este paréntesis, pero con exponente 7. Listo. ¿Qué dice Moivre? Dice que al módulo también hay que elevarlo al exponente. En este caso al 10. Sería entonces por acá 10 elevado a la 7. ¿Qué más dice Moivre? Al ángulo, ¿verdad? Al ángulo lo vamos a multiplicar también por el exponente, en este caso al 30. Así que colocamos por acá coseno 30 multiplicado por el exponente, o sea, 30 por 7 sería 210, así que 210 por acá, más. Y dice que al ángulo que está dentro del seno también, así que quedaría seno de 210 también. Listo, ya le aplicamos Moivre. No se olviden verificar que el ángulo tiene que ser menor que 360. Si fuera mayor, hay que reducirlo. Pero como en algunos libros y algunos profesores exigen que el ángulo esté en radianes, vamos a convertir este ángulo 210 a radianes. Para convertir un ángulo sexagesimal a radianes, utilizaremos esta fórmula. Primero colocamos la R de radianes igual a arriba. Los grados sexagesimales, que en este caso es 210. Listo. Multiplicamos por pi, como dice la fórmula, y abajo 180.
Ahora, a simplificar, como el número de arriba y el número de abajo terminan en 0, eliminamos esos ceros. Ahora queda 21 sobre 18. Como los dos números tienen tercia, sacamos tercia. Tercia de 21, 7. Tercia de 18 sería 6. Listo. Como 7 y 6 ya no se puede simplificar, entonces la respuesta sería 7 pi sobre 6. Listo, ya lo convertimos a radianes. Listo, ahora vamos a colocar en vez de 210 el 7 pi sextos. Listo, esta sería la respuesta con los ángulos en radianes. Cualquiera de las dos respuestas es la correcta.